¿Qué tal, amigos? Buena tarde. Una transmisión más de tu programa Con la Ley en la Mano Oficial. Hoy vamos a platicar de algo importante porque es un tema que, sin que nosotros sepamos, comúnmente se encuentra en pugna. ¿Por qué? Porque a la gente le da por ponerse nombres similares. Nada más que estos nombres no siempre tienen los apellidos que debieran de tener. Luego entonces dicen por ahí, oye, solo se parecen, no son iguales. Pero ya cuando pasas al interior de la casa, ves que todo está igual y dices, ay, santo Dios, esto no es lo que me ofrecieron, porque además el nombre es similar. ¿Qué ocurre o qué pasa ahí? Viene y ocurre un conflicto entre dos partes, entre dos entes jurídicos, entre dos personas con capacidad jurídica. Pero hablar de personas no es hablar de la personalidad jurídica que cada ciudadano detenta. Hablar de personas es hablar de aquellas personas morales que registran un nombre y tendremos que empezar a caminar, a andar por ese arduo camino que aun y cuando mucha gente no lo crea, es un poquito complicado caminar por el, andar por el camino de las marcas y patentes. De oye, refrescos, barrilito. Refrescos, el barrilito. Y al final del día te llevan en el subconsciente a tomar el barrilito y barrilito. Y entonces viene la marca ahí y dice, oye, sí, cierto, ¿verdad? Estoy consumiendo barrilito y tú ves un barrilito y ahí está. Entonces tendríamos que entrar a toda esa temática de la propiedad industrial, el nombre, la marca, la patente, durante cuánto tiempo lo vas a detentar y demás. Tan es así que hoy incluso en el ámbito científico, en la medicina, hay marcas y patentes, pero hoy ya existen, pasamos también al ámbito de los medicamentos genéricos. Lo mismo. Dicen, no voy a decir el comercial completo, nada más solo dice que lo mismo nada más, ¿sale? Y entonces tendríamos que empezar a ver por qué. ¿Ya tienes el derecho? ¿Ya tienes la marca? ¿Ya tienes la patente? ¿Ya puedes explotarlo? Para tratar este y otros temas, hoy se encuentra con nosotros una especialista que es consultor en propiedad intelectual. Ella es Patricia Álvarez y de Lucio. Ella nos va a platicar los mecanismos alternativos de solución de controversias, pero no es que platicamos en materia penal ni en materia civil. No, hoy vamos a hablar de estos mecanismos alternativos de solución de controversias en propiedad industrial. Fíjense nada más, Patricia Álvarez es directora del Departamento Comercial y del Departamento del Extranjero de Álvarez de Lucio y Asociados SC. Además, se graduó como médico veterinario por la Universidad Nacional Autónoma de México y se especializó en el Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza, España. Con más de 20 años de experiencia, proporciona consultoría para el desarrollo de estrategias de protección para México y el extranjero. A quien le damos la más cordial bienvenida a este tu programa Con la Ley y la Mano Oficial. Patricia, bienvenida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Fíjate que es emocionante, pero además comentaba yo con ella ahorita antes de que iniciáramos, que le hizo cambiar de médico veterinario a propiedad industrial, propiedad intelectual, marcas y patentes, dos mercados totalmente ajenos. Pero, como todas las profesiones, en algún momento se relacionan. ¿Qué es lo que te hace llevar ahí? Bueno, creo que ha sido, fue una gran inquietud porque yo, mi familia siempre ha estado involucrada con la propiedad Sí. intelectual. Tengo mis hermanos que han hecho toda su carrera tanto para marcas, en el registro de marcas, para dando consultoría de patentes. Tengo una hermana en derechos de autor, precisamente. Entonces, realmente ha sido algo que ha estado muy cercano a nosotros como familia, ¿no? Como familia Álvarez de Lucio. Adicionalmente a esto, yo hice la carrera de médico veterinario, como bien lo indicas, pero no, nunca me dediqué realmente a la parte clínica o esta parte que siempre se asocia con la medicina veterinaria.
Lo mío siempre fue la investigación, la producción, y en ese sentido yo estuve más encaminada hacia el área genética, hacia el área de investigación, y de alguna forma todo este desarrollo después fue dando consultoría, y la consultoría desde pequeñas, muy pequeñas empresas hasta más grandes. Y en ese punto, la propiedad intelectual, la propiedad industrial apareció en la consultoría general, porque precisamente todas las empresas requieren de esta protección, no solamente de sus marcas o cómo ellos se muestran al mercado, sino también todo esto que vienen trabajando y desarrollando de forma interna y que finalmente están trabajando para mejorar, para ofrecer mejores productos, para ofrecer mejores servicios, y se encuentran muchas veces desprotegidos, ¿no? Precisamente por desconocer esta parte de las patentes y de las marcas, como bien indicas. Solamente antes de ir un poquito más adelante, me gustaría hacer una diferenciación, porque a veces los términos se llegan a confundir, ¿no? Las marcas, lo que conocemos como registros marcarios o marcas, son nombres o bien logotipos, diseños con los que vamos a identificar un producto o un servicio, ¿no? Y es muy claro, para nosotros es fácil identificar los nombres de la ropa, por ejemplo, ¿no? O sea, esas son marcas. Y las patentes son invenciones. Ajá, entonces, y las invenciones, como lo comentabas anteriormente, puede ser, por ejemplo, la tenemos muy clara en el área farmacéutica, donde se es fácilmente identificable que este medicamento es de patente. O sea, hay una invención, todo un proceso de desarrollo para llegar a ese producto que es un fármaco específico. Esto es importante hacer esta diferenciación en los términos, porque muchas veces de forma popular decimos, bueno, quiero registrar mi marca o patentar mi marca. Y dices, no, no, espérame, son dos cosas diferentes. Una cosa son las invenciones, a lo que se refieren las patentes, y otra cosa son los nombres de los productos o servicios con los que estamos identificando esto que queremos vender. Pues bueno, antes de avanzar, igual habremos de enviarle un cordial y afectuoso saludo a todos los que integran Álvarez de Lucio, que bueno, ya Patricia nos comentó que es un negocio familiar. Qué bueno, pocos son los negocios familiares que fructiferan, que van creciendo y que van creciendo. Es importante, les enviamos un cordial saludo, fuerte y caluroso. ¿Por qué? Porque el negocio que crezca y que siga creciendo y que siga creciendo. Bien, Patricia. Muchas Fíjate que gracias. entonces abrimos para que también la gente distinga un poquito con la ley en la mano oficial. Ese es una marca, es una patente. ¿Qué es? Es una marca. En este caso, bueno, son dos cosas. Puede ser una marca porque es la forma como se identifica tu programa. Y por otra parte, también se puede proteger a través del derecho de autor, como precisamente un nombre de un programa radiofónico. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Finalmente, todo esto nos lleva a que hay más de una forma de proteger todo aquello que estamos desarrollando, con lo que estamos identificando, lo que estamos produciendo como artículos o el servicio que estamos dando. Por ejemplo, un restaurante. No solamente se puede proteger o se debe proteger la parte del nombre del restaurante, porque es así como se identifica, o ese es el distintivo que va a hacer que nosotros identifiquemos a ese establecimiento, sino también desarrolla una serie de cosas que le van a dar cierta distinción. A lo mejor sus recetas son muy específicas y son lo que le está dando esa característica que hace que el público lo prefiera. O
la presentación misma del restaurante, que ahora es una figura nueva que estamos protegiéndose en México, que se llama el trade dress. O sea, toda esta ambientación que tiene, por ejemplo, un establecimiento como el restaurante y que nos permite diferenciarlo. Inmediatamente que entras a ese establecimiento, lo identificas como algo propio o característico. Como esos lugares, restaurantes, esos lugares para comer o para beber, qué sé yo, que hoy, por ejemplo, ¿cómo le llaman? Minimalistas, ¿no? Que a pura madera, guacales y una serie de cuestiones ahí que adorna a la gente y pone madera casi, casi que así como va cortada del árbol y ahí la ponen, ya hicieron la mesa, ya hicieron la barra y muchas cuestiones más. Y entonces entras a algún lugar, ah, mira, ese es de X lugar, ¿no? Claro. Entonces ya es a lo que te refieres, así lo vas identificando. Claro, o sea, es todo aquello que una empresa, en este caso, sea del tamaño que sea, va desarrollando para formar toda su imagen. Entonces, no es solamente el nombre, es todo eso que va acompañando. La forma en que van vestido su personal, toda la ambientación, como mencionaba, por ejemplo, mencionaba las recetas, los menús, etcétera. Para cada uno de esos elementos puede haber una figura jurídica con la que se pueda proteger. Eso es algo importante que conozca las personas, ¿no? Que cada uno de esos elementos que tanto trabajo cuesta desarrollar, pensar, cómo hacer que coordine, cómo hacer que sea más agradable, que esto me atraiga más clientes, cada uno de esos elementos se pueden proteger a través de una figura de propiedad intelectual. Bien, fíjense nada más, entonces para que ustedes amigos en redes sociales también nos reconozcan y vean quiénes somos, somos con la ley en la mano oficial, ese es el logotipo, ese es el registro que llevamos a cabo nosotros, claro. ¿Sí? Porque por ahí, en el paso del tiempo, encontramos cuando iniciamos esas transmisiones, encontramos por ahí que había otras personas que se llamaban también con la ley en la mano. Encontramos por allá unos en Guadalajara, encontramos unos en Veracruz, nosotros, y por ahí había otra gente. Digo, no he revisado actualmente cómo vayan o si ya desaparecieron. Pero dijimos, bueno, vamos a registrar. Cuando registramos nos dijeron, oye, es que con la ley en la mano ya existe. Ah, bueno, pues entonces ponle con la ley en la mano oficial. Ya más faltó que me dijeran, ponle México, porque estás en México, ¿no? Pero bueno, en fin. Y hablando, ahorita que tocaste el tema de propiedad intelectual, ¿qué es lo que incluye la propiedad intelectual? La propiedad intelectual nos va a incluir dos grandes áreas, que es todo lo referente a derechos de autor y la parte de propiedad industrial. Okay. La parte de propiedad industrial van a venir lo que son las marcas y las patentes. Ajá, los registros de marcas y patentes se tramitan en el INPI, que es muy conocido, el Instituto de la Propiedad Industrial, y todo lo referente al derecho de autor en derechos de autor. Okay. Entonces, son dos instituciones que nos van a otorgar estos registros de áreas que son prácticamente hermanas, muy similares, pero que tienen protecciones diferentes. ¿Y es obligatorio que tenga yo que tener un registro? Digo, yo dije, bueno, no sé si era yo el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, qué sé yo. Pero me dijeron, los que saben, porque los abogados hay ocasiones que no todos nos lo sabemos, y me dijeron los que se dedican a ese rubro, oye, registra tu nombre. Claro. Porque por ahí puede venir alguno bien abusado y registra tu nombre, y después tú le tienes que pagar a él. Le digo, no, pues ¿cómo crees? Tanto trabajo que nos ha costado llegar a tanta gente para que venga alguien más abusado y haga el registro, ¿no? Sí, y la verdad ese es uno de los problemas más frecuentes. ¿Sí? Ajá. Los registros no son obligatorios, son recomendables que se realicen. Y precisamente para tener esta protección. Okay. Porque como bien lo dices, ¿no? O sea, puede venir alguien y registrar antes que tú y después resulta que no solamente
no te va a dejar no te va a permitir utilizar tu nombre, Sí. sino además te puede demandar por estar utilizando un nombre que esta otra persona tenga registrada. A ver, déjame te pregunto, porque en algún momento me lo preguntaron, lo comentaron, me lo preguntaron y la verdad, ni siquiera supe si orienté adecuadamente a la gente. Hay quienes dicen, tú que eres figura pública, ve y registra tu nombre, porque alguien más puede registrar tu nombre de pila, de cuna, qué sé yo, con el que llegó después tu acta de nacimiento, y van a cobrar. Sí, es muy recomendable, sobre todo todas las figuras públicas, los artistas. Hay Okay. un registro, se otorga en derechos de autor. Estos registros que se hacen, precisamente todos estos registros, tanto de marcas como en este caso de derechos de autor, lo que te va a estar dando es una exclusividad de uso. Para que nadie más pueda utilizar, en este caso, tu nombre más que tú. Me he quedado atónito. Voy a ir a registrar mi nombre o voy a pedir que me lo registren, porque imagínense, algún día que me pueda yo hacer una figura pública famosa, híjole, pues entonces me van a venir a cobrar. Mientras sea mi santa madre la que me venga a cobrar, no tendré problemas. Imagínate que venga alguien y que te digan, vengo a que me des mis regalías o mis gananciales por utilizar tu nombre. ¡Wow! Antes de irnos a un corte, te voy a comentar y cuando regresemos ya me contestas. ¿Cuál es el trámite? Y tú me dices si es complicado o no llevar a cabo estos registros, ¿vale? Con todo Vamos a un gusto. corte y regresamos porque les manda un saludo Víctor y el tío Godín. Dicen que tienen problemas con el internet. No sé por qué será. Un saludo de Alejandra, Víctor y el tío Godín. Regresamos, vamos a un corte y regresamos. Innovando Medios, la única productora de calidad. Realizando producción audiovisual, videos corporativos. Puedes tener tu propio programa en vivo. Contamos con un amplio contenido de entretenimiento. Además, cubrimos eventos especiales de manera profesional. Vive la experiencia. Innovando Medios. Regresamos, amigos, estamos hablando el tema de la propiedad intelectual, los medios alternativos de solucionar el conflicto en propiedad intelectual, y para esto está con nosotros Patricia Álvarez. Ella es asociado senior de Álvarez de Luz. Álvarez de Lucio y Asociados. Bien, la pregunta era, ¿cuál es el mecanismo? Y si es complicado no llevar a cabo estos registros. Bueno, la obtención de los registros no es que sea complicada. Realmente, por ejemplo, si la ley de si vamos a hablar de derechos de autor, al contrario, son registros que son rápidos, tienen todo, son buenos, bonitos, baratos, absolutamente, y altamente convenientes. Sí. En el caso de las marcas y las patentes, es un poco diferente. Las marcas en México se están registrando anualmente más de 100.000 marcas. Entonces, obviamente, cuando nosotros llegamos con una nueva propuesta de marca,
en este caso el INPI, que es la autoridad, va a examinarla y nos va a decir si es conducente o no otorgarnos este registro. Obviamente, con tantas marcas que se están registrando año con año, hay que ser cada vez más, innovar más en esto, tener buenas propuestas, ser más originales para tener estos registros marcarios de una forma más sencilla. Claro. De otra forma, pues podemos tener bastantes tropiezos en el trámite. En el caso de las patentes, bueno, son trámites que son más largos. Duran aproximadamente aquí en México alrededor de 4 años, en wow. donde obviamente también el tiempo de vida que nos van a otorgar van a ser 20 años, lo cual es muy conveniente porque se trata de tener derechos de exclusividad por todo ese periodo para explotar esa invención. O sea que de ahí van a salir mis ganancias. En 20 años si la hice, qué bueno, y si no, claro. Pela, ya quedé fuera. ¡Santo Dios! Vean ustedes, amigos en redes sociales, los invitamos a que chateen con nosotros. Si quieren y desean hacer alguna pregunta a nuestra invitada, que a Patricia se las va a contestar, échenle ganas, propiedad intelectual, temas que comúnmente no platicas con cualquier persona. Deben de ser los especializados. Y si vas a llevar a cabo el registro de la propiedad intelectual y demás, bueno, pues acude con Patricia, que ella, sus redes sociales van a aparecer ahorita ahí en pantalla, y ella te va a orientar, te va a llevar de la mano y te va a decir, mira, esto es lo que tenemos que hacer. Y por supuesto, digo, afortunadamente para muchos y desafortunadamente para otros, pues todo cuesta, ¿no? Todo cuesta, pero Patricia te va a ayudar a que hagas tus registros y aquí te evites problemas. Los invitamos a que hagan preguntas, amigos, en redes sociales, por ahí los que se vayan conectando. Si este programa te agrada, dale like. El tema que estamos tocando es interesante para ti, dale like. Y si no, también critícanos, por favor. Dinos en qué estamos fallando para que podamos hacer las cosas de una mejor manera. Bien. Ahora, los conflictos de la propiedad intelectual, ¿qué tan frecuentes son? Bueno, realmente son frecuentes. Hay áreas que obviamente son más frecuentes, como todo lo relativo a derechos de autor. Sí. Es un área que es que tenemos bastante invasión. Es bastante conocido temas como la música, videojuegos, software en general, son temas que donde hay frecuentemente invasión de derechos. En el caso de marcas, por ejemplo, sí, también es un tema en el que hay frecuentemente puede haber invasión de derechos, gente que se siente que una marca semejante le está haciendo ruido, no es adecuado, no es propio que quede registrada y se oponen a que se obtengan estos registros. Y si ya está, y si ya ha pasado el proceso de registro, aún así vienen las cancelaciones porque precisamente sienten o perciben que esa marca no debe estar en competencia en el mercado con ellos, ¿no? ¿Pero por qué? O sea, ¿cuál sería, digo, ahí danos una idea del por qué, por ejemplo, yo no debería de permitir que la marca o la empresa que hizo este saco haya otra marca o otra empresa que haga este mismo tipo de sacos? No, o sea, la competencia cuando es legal, digamos, entre las empresas, creo que eso nos ayuda a todos a ser mejores, ¿no? Uh-huh. Siempre el tener más opciones, ya sea como consumidores, como la misma empresa, tratando de siempre de innovar y de mejorar. El problema es cuando realmente viene una empresa o un particular y trata de, digamos, de colgarse de ese prestigio que alguien más ha construido para vender sus productos y causar confusión en el público, ¿no? Entonces, si la empresa está manejando sus productos a través de un nombre, bueno, tratan de obtener un registro marcario muy similar. ¿Para qué? Para provocar esa confusión y que precisamente, como lo mencionabas al principio en el ejemplo que pusiste,
el público vaya y al ver el producto muy similar, ese sea el que escoja sin darse cuenta de que en realidad está comprando otra cosa, otro Okay. producto, y no el que es de su preferencia. Bien, fíjense nada más todo lo que se genera detrás de un nombre, detrás de, pues sí, un nombre, la marca, Sí. la patente o, híjole, todo lo que es ese tema, incluso las obras de teatro, todo lo cultural y demás, Por ¿no? supuesto. Todo lo que genera, ¿eh? Si tú que estás ahí escribiste un libro y para que no se lo fusilen, pues ve y regístralo, Por ¿no? supuesto, esa es la idea. La ley de, en este caso, la ley del derecho de autor es muy protectora, es altamente protectora de los autores. Como les mencionaba antes, el obtener los registros es realmente económico y el trámite es muy rápido. Entonces, es sumamente conveniente de que todos los autores que hayan desarrollado, como bien lo dices, un libro, una pintura, una escultura, pueden hacer estos, inclusive por sí mismos, los registros, o bien acudir a despachos especializados como nosotros para que los orientemos y les obtengamos los registros de una forma amplia, y lo más seguro posible. Como dicen los niños, uy, hasta mi panta que, qué bárbaro. Se ve mucho en la ropa, en el calzado, Claro que sí. en estas cositas que comúnmente andan por ahí en la calle vendiendo, en las bolsas, en los morrales, en los portafolios, en las... Híjole, en cualquier cantidad de cosas. Por eso digo, uy, hasta mi pantas. Definitivamente, amigo, amiga. Redes sociales. Si tú estás por ahí y tienes o quieres registrar una marca o una patente, un nombre, acude con Patricia. Patricia Álvarez te va a decir qué y cómo. Te va a costar, pero vas a tener la certeza y la seguridad de que tu nombre está protegido, de que tu marca, tu invención, tiene el derecho. Tú eres el único propietario de esos derechos. Exactamente. Uso, goce, disfrute y explotación, ¿sí? Exacto. Ay, vean, estoy aprendiendo, poquito a poquito voy aprendiendo. Además, quiero invitarles a todos ustedes, ahorita que estamos hablando de protección, cuídense, estamos en el mes de diciembre, jolgorio, alegría, un mes de muchos gastos, Patricia. Sí. Wow, mucho acudir a bancos y demás. Cuiden su salario, cuiden su aguinaldo. No los quiero ver formados en la fila, y espero yo tampoco estar formado en la fila de la casa de empeño de tu elección, ¿verdad? Porque, híjole, además la delincuencia está, como cada año, está brava. Terrible, sí. Está brava, y entonces quieren, de una mala, muy mala manera, obtener su mes de decembrino, ¿verdad? Entonces cuídense. Cuídense, tengan cuidado en los cajeros automáticos, que no haya gente extraña, que no pidas apoyo de nadie en el cajero, de nadie que te quiera auxiliar o pretendan auxiliar. No pierdas de vista, vamos a hacer aquí, no pierdas de vista tu tarjetita para que no cuando voltees ya no está. ¿Qué pasó? Cuidado, los invitamos, tengan cuidado, estamos en diciembre, Patricia. Dentro de la propiedad intelectual, supongo que, por ejemplo, no sé, algo muy común en el derecho penal, el delito de robo, en el derecho civil, los contratos, y en el derecho familiar, los divorcios, y hoy que está tan de moda, la pensión alimenticia, oye. Y que se puso mucho de moda también, los papás que no quieren reconocer a los hijos, ¿no? En la propiedad intelectual debe de haber asuntos o conflictos más frecuentes. ¿Cuáles son estos? Yo creo que lo más frecuente es la forma de contratación de las cosas Ok. y de las personas. Por ejemplo, algo que nosotros, de los servicios que más frecuente damos, es Sí. precisamente regularizar a las empresas en toda esta parte de contratación.
no solamente los contratos con su personal propio, con sus empleados, sino también la forma en que están contratando servicios de terceros, ¿no? Es muy frecuente, por ejemplo, la contratación de desarrolladores de software para un programa específico o bien algunos otros servicios. Y muchas veces están poniendo en riesgo la parte de la confidencialidad de la empresa, están intercambiando información que es sensible para la empresa y que esa persona o esa otra empresa pudiera utilizar de diversas maneras, ¿no? Entonces, esta parte de la contratación es un área muy sensible y que muchas veces cuando nos llaman o acuden con nosotros es porque ya están teniendo un problema, ¿no? Entonces, eso es un foco rojo que las empresas deben de tener siempre muy alerta de la forma en que están contratando estos servicios. Obviamente, en la parte de la invasión de derechos por marcas, por nombres similares, sí, es también frecuente. Y algo que es importante, que a veces perdemos un poquito de vista, es que de repente con todo este comercio que se ha globalizado, que estamos en internet, que estamos vendiendo mercancías, que nos las están pidiendo de países que ni siquiera inicialmente habíamos programado o pensado que nos estuvieran pidiendo nuestros productos, de repente estamos ya inmersos en este comercio y cuando nosotros queremos formalmente registrar nuestras marcas, nuestros nombres en esos países, resulta que alguien más ya lo hizo y que no podemos entrar al país porque alguien más ya tiene esos registros. O bien que nos detienen las mercancías en las aduanas, etcétera, ¿no? Entonces, creo que toda la propiedad intelectual, que es un tema que no todas las empresas, no todas las personas tenemos de tan fresco, tan sensible, se trata más de qué estrategia de desarrollo voy a tener con mi empresa, hacia dónde voy, hacia dónde la quiero llevar y adelantarme esos pasos, ir siempre adelante. Ya lo habíamos comentado, pero en otro rubro. La cultura de la prevención. Debes de prever los conflictos entre las marcas. Eso lo vamos a platicar ahorita que regresemos del corte. Y te reitero, si tienes algún comentario, alguna pregunta que quieras hacer a nuestra invitada, con todo gusto en el chat lo puedes hacer. Ya vimos que se han conectado, que sube y que baja. Y te invitamos a que puedas formalizar alguna pregunta, algún comentario, alguna duda que tengas. Y Patricia, con todo gusto en este momento te la va a contestar. Vamos a un corte y regresamos. Innovando Medios ofrece para ti un conjunto de salones que pueden servir para tus capacitaciones, juntas, eventos o cualquier otra actividad. Tenemos diferentes paquetes que pueden ser modificados a tus necesidades y requerimientos. Nuestra gama de presentaciones del salón, así como la disponibilidad de los artículos extra que requieras, hacen de ellos la mejor opción. Salones Innovando Medios, la mejor opción para tus cursos y tu bolsillo. Luciérnaga. Ilumina tu mundo. Luciérnaga es la única que hace el diseño de tu figura favorita para que pueda acompañarte en cada momento, personalizando cualquier espacio, con las cosas que a ti te gustan. Ya sea tu empresa, tu casa o tu oficina, podemos realizar un diseño realista en 3D, impresionando a tus visitantes con un diseño innovador, dando la impresión de un lugar modernista. Te ofrecemos una gran gama de diseños y recomendaciones para cada estilo de vida. Ya va viendo, ese es clon. Ah, no, ese no es original. Ah, no, ese no está aquí. Ah, no, ese no es acá. Estamos comentando, fíjense nada más. Ya vimos que ya volvimos, pero estamos comentando el tema de que la gente pone mucho ojo o muchos ojos en lo que están comprando. Desde cómo está pintado, fabricado, si se pasó, si no se pasó, qué le faltó o qué le sobró, si está más amplio, si
estas bolas que le pusieron aquí a los lados que escurre la cera, son más grandes o más pequeñas, todo eso te va dando la forma para detectar si es copia, si no es copia o si es el original. Por supuesto. Sí, y los consumidores debemos ser así, cada vez más exigentes, cada vez fijarnos más, porque finalmente estamos poniendo nuestro dinero, estamos claro. invirtiendo en adquirir un bien, que obviamente lo que menos queremos es que no nos dure, ¿no? O sea, estamos buscando cierta calidad y por eso nos vamos. No vamos a hacer malas inversiones, menos en esta época. Ahora sí me oí como bien Fox. ¡Claro! ¡Órale! Saludos al expresidente Fox, donde ande, y si es que en algún momento le llega por ahí este video. Y entonces, fíjate, a ver, Patricia nos decía que el tema de la propiedad intelectual, no crean que se queda nada más en lo que estamos marcando o comentando, ¿eh? Es infinidad de cosas. Coméntales algunas para que también ellos vayan sabiendo. Y bueno, pues, recomiéndales que te busquen, claro que sí. Claro que sí. Mira, les comentaba, estábamos comentando precisamente que el tema, por ejemplo, todo lo de que protege los derechos de autor, no es solamente las canciones, que es ampliamente conocido, reconocido o fácilmente viene a nuestra mente el punto, sino también no es la música, la letra, los libros, todo esto que se plasma de forma escrita. Y en este punto de derechos de autor vino a encajar un registro que es el del software. El software que actualmente hay tanto desarrollo en muchas áreas, no solamente se están haciendo programas específicos para tareas específicas para muchas empresas, sino también se están haciendo videojuegos, se desarrollan personajes, se desarrollan toda... Mencionábamos también todo este vestido que se le llama de los establecimientos, etcétera. Entonces, es un mundo realmente en el que no nos estamos dando cuenta qué tan cerca está alrededor de nosotros toda la propiedad intelectual. Y solamente estamos pensando que es solamente... Si hago algo sumamente sofisticado, entonces sí lo puedo registrar. Y no es así. No. Cada una de estas cosas que estamos desarrollando y por las cuales nos está identificando ese cliente, es lo que debemos proteger. Échenle memoria, conciencia y qué sé yo, todos esos valores que tú, consumidor, le tienes que echar. El sol sale para todos. Pero también es interesante respetar toda esa temática de la propiedad intelectual. Y en ese sentido, Pati, dinos, a ver, ¿qué tan difícil, cruento, complicado son los pleitos, conflictos o juicios entre las marcas? Bueno, en sí hay muchos conflictos que se resuelven en un primer paso, ¿no? Ahí se llega a una conciliación y se trata de llegar a una conciliación, uh-huh. en donde lo primero es, muchas veces el infractor ni sí. siquiera sabe que está infringiendo un registro bancario, uh-huh. ¿no? Entonces, muchas veces con un aviso que se da de cuidado, lo que estás haciendo es una infracción que puede llevarte a una demanda, a una situación legal importante. Con eso es suficiente para que el infractor detenga esa actividad. Un ejemplo de eso que nos estás comentando, ¿cuál sería un ejemplo de eso? Sí, se dice en este caso, cartas de cease and desist, o sea, para y deja y no y desiste o ya no lo vuelvas a hacer. Por ejemplo, si encontramos que alguien está utilizando una marca y ese pudiera ser nuestro primer paso. Muchas veces ya las empresas ya se conocen y ya saben que no es de buena fe lo que está pasando, sino que en realidad sí hay una intención de colgarse o de tratar de confundir al público con los productos. Entonces,
sí ya viene la parte de un conflicto legal en el cual sí se pueden hacer cancelaciones de marca y para precisamente evitar esas confusiones. No me quiero meter en camisa de once varas, pero múltiples líquidos y hoy por ahí le cambiaron el nombre a alguno. No, no, no sé, no sé, no sé, no sé. Pero simplemente termina con cola. Y tienes uno, dos, tres que terminan con cola. Y dices, wow. ¿Qué te hace la diferencia? Los colores. Claro. ¿No? Y entonces tú sabes si quieres este de cola o quieres este otro o quieres este otro. Por supuesto. ¿Sí? ¿Por ahí va? Por ahí va. Bueno, sí le estoy entendiendo, ¿eh? Para que vean que si hago mi tarea, sí me pongo a leer y estudiar un poquito, porque fíjate que es complicado cada 8 días cambiar el tema, cambiar el tema y cambiar el tema y ponerte a la altura y al nivel de todos ustedes que son más que inteligentes y más que capaces de los temas que manejan. Pero, híjole, ayer antier dije, cuando vi tu tema, dije, propiedad intelectual, ¿qué hago? Bueno, me suena lo de marcas y patentes, pero ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo manejo? A ver. Y por ahí, de repente, yo también le pregunto a algunos colegas, pero, oye, ¿y cómo le manejarías acá? ¿O cómo le harías acá? Y eso. Y muchos me dicen, ¿qué no eres comunicólogo? Le digo, no, yo soy abogado, mano. Pero un día me sentaron ahí y me dijeron, tú vas a conducir este programa. Y aquí me tienen, 4 años después. Aquí estamos conduciendo este programa. ¿Qué recomendación le podrías tú dar a la gente para que no pierdan sus derechos? Bueno, primero, y como bien lo dijiste antes, lo primero es la prevención. Nosotros, es muy frecuente que lleguen con nosotros, no solamente con el problema de que ya no pueden registrar sus marcas, sino que además estas marcas no son nuevas, sino que las vienen utilizando por más de 20 años y no las habían registrado, no habían llegado a ese punto de querer el registro hasta que no entraron en un conflicto. Entonces, como siempre, la prevención, el pensar que si estamos trabajando tanto para levantar un nombre, una marca, pues eso es lo que está finalmente esta marca, este nombre, es lo que está acumulando este prestigio, este trabajo que le estamos dando. Entonces, si es algo tan valioso, mínimo hay que protegerlo, hay que tratar de obtener esos registros. Y entonces, primero que nada, es la prevención. Si nos llegan también, muchas veces nos llegan algunas personas con algunas, digamos, avisos en los que tienes que parar, tienes que hacer, ¿verdad? Bueno, lo mejor creo que es asesorarnos. Asesorarnos correctamente de si esa amenaza, digamos, que hubiera llegado de dejar de utilizar una marca, de que estamos invadiendo una patente o que ya hicimos X o Y acción. Bueno, ver si eso es real o no se trata de un intento que no sea, que no vaya a llegar a ningún lado, ¿no? Sino darnos el tiempo, darnos la oportunidad a los expertos de analizar ese tipo de documentos que eventualmente les pueden llegar y para que les demos la asesoría correcta. Échenle ganas, amigos y amigas en redes sociales. Si tú que inventas, acércate a Patricia. Tú que escribes libros, acércate a Patricia. Tú que ya tienes tu empresa y que tu marca, tu nombre, pues, ya lleva muchos años en el mercado, acércate a Patricia también para que te oriente y te lleve de la mano en este transitar para efectos de que puedas tener tu registro. Oye, por ejemplo, sí. Ok, ya se me venció el registro. Ya pasaron mis 20 años. ¿Ahora qué sigue? ¿Lo puedo renovar o cómo le hago? Bueno, en el caso de las marcas se otorgan por 10 años, por periodos de 10 años, y cada 10 años se puede renovar. Entonces, hay registros verdaderamente antiguos que tienen muchos años y que si se siguen vigentes, si seguimos utilizando esta marca, se va a poder seguir renovando. Además, un detalle, justamente. El año pasado tuvimos una reforma a la ley en el cual ahora es muy, muy importante y se hace obligatorio utilizar la marca,
y notificar en este caso al instituto, al INPI, de que se está utilizando la marca. Ajá, y esto es precisamente también para prevenir que no nos la vayan a cancelar. Ajá. Okay. Entonces, no es solamente sacar un registro por sacarlo, porque es, finalmente es una inversión, sino realmente utilizar ese registro y utilizarlo exactamente de la forma en que se registró. Porque también no tenemos el problema a veces de que, al igual que muchas cosas, hacemos que nuestras marcas evolucionen y las vamos modificando, adaptando más quizás al gusto del consumidor, quizás a los colores, etcétera, la posición de las letras, el logotipo lo hacemos más chico, más grande, y ya resulta algo diferente, etcétera. Entonces, finalmente, lo que pasa es de que si obtenemos el registro y la forma en que lo estamos utilizando resulta ser totalmente diferente, como si fuera una marca diferente. Y entonces eso sí nos pone también en un problema, porque ya no podríamos demostrar que es la misma marca y que la estamos utilizando de forma correcta. A ver, para no confundirme y no confundir a los amigos y amigas en redes sociales, por ejemplo, con la ley en la mano oficial, así está registrado esta marca, pues. Si yo aumento el tamaño o el tamaño de la letra y demás, la forma, ¿me genera algún conflicto? No, aumentar, pero mantener la misma impresión no te genera ningún conflicto. Tú lo puedes, eso está bien. Si lo registraste exactamente con ese diseño, pero si tú, por ejemplo, no solo modificas la tipografía, ahora letra gótica, metes otro tipo, le pones además algún otro elemento que ya es, por ejemplo, un libro. Sí. O un algo específico. Así está con la ley en la mano y aquí abajo le pongo el martillo. Y cambias la posición de las letras y le pusiste un elemento más y cambiaste la tipografía, etcétera. Resulta que aunque diga con la ley en la mano, toda la impresión visual que estás teniendo ya empieza a ser diferente. Okay. Ajá. Y quizás inclusive hasta se parezca a otra marca. Entonces tenemos que tener cuidado de estar utilizando las marcas como obtuvimos los registros. ¿Ya vieron? Hay que sostener y mantener el registro tal cual lo hicimos. Luego entonces, no estamos en libertad de estar cambiando nuestra marca, nuestro diseño, porque eso es precisamente como lo decía Pati hace rato, es lo que te va a dar identidad como empresa, como negocio, ¿cierto? Exacto, sí, definitivamente. Ahora, ojo, hay diferentes tipos de registros que se pueden obtener, entonces depende del tipo de registro que obtuvimos, es lo que nos va a dar o no flexibilidad en su uso. Okay. Es decir, si lo obtuvimos solo como nombre, no como una marca que tiene un diseño, ahí sí tenemos esa flexibilidad de cambiar tipos de letra, tamaños, posición, etcétera. Pero si obtuvimos el registro con esta posición específica, con esta letra específica, de esta forma, entonces no. Así es como la tenemos. Si yo lo quiero plasmar como plasmamos aquí Innovando Medios TV, es la forma en que yo debo de utilizar. Exacto. Yo le quiero poner ahora esta taza con la ley en la mano oficial, pero deberá de ser idéntico a esto, a lo que yo registré. Exacto, tiene que ser como tú lo registraste. Bueno, tomen nota, niños, para que ahora que hagamos más tazas de con la ley en la mano tengan que ser iguales a las que registramos, porque si no, le vamos a variar nosotros solitos y solitos nos metemos la pata. Híjole. El tema es bastante amplio. Oye, y en temas de música, decías hace rato, ¿cómo está la cuestión por ahí? Bueno, ya ahora, en este caso, el INPI sobre todo, ha tenido, conjuntamente las autoridades con aduanas y más, están teniendo una vigilancia muy estrecha para toda esta parte de la música que ilegalmente se reproduce, ¿no? Ya afortunadamente
Toda esta parte de los CDs y esto ha venido decayendo, decayendo, ¿no? Un tanto, pero definitivamente la invasión por derechos de autor en cuanto a música ha sido uno de los temas más sensibles, más fuertes, que nos ha costado en México muchos años de estar combatiendo. Fíjense nada más todo el pleitazo que se avienta uno. Vamos a nuestro último corte y regresamos, no tardamos, son cuestión de segundos. Recuerda que el internet es un mar tan, pero tan amplio como el que tenemos en esta tierra, que no nos vamos a tardar. Vamos a un corte y regresamos. Innovando Medios ofrece para ti un conjunto de salones que pueden servir para tus capacitaciones, juntas, eventos o cualquier otra actividad. Tenemos diferentes paquetes que pueden ser modificados a tus necesidades y requerimientos. Nuestra gama de presentaciones del salón, así como la disponibilidad de los artículos extra que requieras, hacen de ellos la mejor opción. Salones Innovando Medios, la mejor opción para tus cursos y tu bolsillo. Estamos al final o a la recta final de este programa, como siempre nos ha pasado. A quien puso por ahí su sticker del dragoncito Luna Azul, le saludamos buenas tardes. A ese amigo David Alcántara, que se unió también, le saludamos buena tarde. Pati, ¿qué recomendación le das tú a nuestros amigos, amigas en redes sociales que estén interesados en este tema? Bueno, definitivamente es que valoremos todo esto que estamos desarrollando, todo esto que se está, en lo cual estamos invirtiendo, no solamente dinero, sino un esfuerzo y toda nuestra creatividad, y démosle protección. Y porque, como bien lo hemos estado comentando, lo comentaste desde el principio, la prevención es lo mejor. El adelantarnos, el registrar, el proteger eso a lo que le estamos desarrollando, poniendo todo nuestro esfuerzo, todos nuestros recursos, es lo más importante. Debemos darle ese nivel de importancia y protegerlo. Para todos aquellos que sean emprendedores, pequeños, medianos empresarios y grandes empresarios también, porque sí hemos detectado que por ahí de repente están revisando nuestro programa. Diles por qué te tienen que contratar. Díselos, claro que sí, vale. Creo que muchas veces pensamos que el obtener un registro de marca, una patente, es algo sencillo. La verdad es que es una materia muy especializada en la que, verdad, sí, muchas veces el mayor problema es que obtenemos los registros que no son los adecuados o los que nos están dando la protección. Entonces, antes de invertir estos recursos, tratemos de obtener la mejor asesoría para que sea efectiva, no solamente esta inversión en este momento, sino que realmente sea algo duradero, algo que inclusive podamos heredar a nuestros hijos, porque eso es algo importante. Todo lo que se refiere a propiedad intelectual es un bien. Y como un bien, como si compráramos una casa, como si compráramos un coche, no solamente tiene un valor ya intrínseco, sino, a diferencia de otros bienes, esta sí va incrementando día a día, gracias a nuestro esfuerzo, su valor. Entonces, obtengan por favor la mejor asesoría, contrátenos con todo gusto, en Álvarez de Lucio los atenderemos. Y protejan eso que les interesa, eso que han desarrollado con tanto esfuerzo. Bien, amigos en redes sociales, los invito a que sean participativos, a que si este programa, este tema te interesó, fue de tu agrado, nos des like, compártelo con tus amistades, abogados, no abogados, médicos, con quien gustes. ¿Quieres venir a
explicar un tema, quieres venir a tratar cualquier otro asunto, aquí este foro es para ti, fue diseñado y creado para ti. Muchas veces la gente dice, oye, yo quisiera salir en la televisión. Le digo, yo también, amigo, pero nos cobran mucho. Vente para acá con nosotros, aquí nosotros te apoyamos, aquí te ayudamos y te decimos qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Todos nuestros invitados son de gran experiencia, son expertos en su materia. Te invitamos a ti, que estás ahí, en redes sociales, a que, reitero, nos des like, o le pongas para abajo también, no te gustó, no te agradó, vientos, también dinos, oye, no me gusta, no me agrada, y pero no seas malito, o malita, pues, dinos por qué no te agradó, por qué no te gustó, para que nosotros vayamos perfeccionando esto. Por la colaboración de Víctor, de David, de Alejandra, la presencia aquí de Patti Álvarez, de ICAS Álvarez, y de Lucio, de ICAS, santo Dios, cuidado, Álvarez y de Lucio. Les agradecemos el favor de su atención. Las mejores buenas tardes de jueves 5 de diciembre y empezó a correr la recta final. Y esperemos a ver cómo nos depara el 2020 con tantos cambios y con todo eso que viene por ahí. El presupuesto, los ajustes, ya vimos que disminuyó la propuesta de para fiscales, ya la terna, ya nada más son 3 en esa terna para la Ciudad de México y muchas y otras noticias que también vamos compartiendo contigo. Por parte de Con la Ley en la Mano Oficial, muchas gracias. Innovando Medios te da las gracias por el favor de tu atención y haberte conectado en este programa como en otros tantos. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.